Vecinos del barrio San Jorge permanecen a la espera de soluciones. Los residentes del barrio San Jorge continúan expresando su preocupación por la falta de respuesta a sus reclamos, que llevan 2 años sin resolverse. La Comisión Directiva de la Sociedad de Fomento Local ha presentado numerosos reclamos tanto por escrito como verbalmente, sin obtener resultados positivos de las autoridades municipales. A pesar de haber solicitado una audiencia especial en octubre de 2023 con la entonces Coordinadora de Relaciones con la Comunidad, doctora Mariana San Martín, la misma aún no se ha concretado, dejando a los vecinos en la espera de soluciones a sus inquietudes. Entre las problemáticas planteadas, se destaca la conservación de la vía pública, con calles en mal estado, la recolección irregular de residuos, falta de iluminación y problemas en el suministro de agua potable. La comisión destaca que estas cuestiones no implican un esfuerzo presupuestario significativo por parte del municipio. La lista de prioridades también incluye la delimitación del barrio, mantenimiento de espacios verdes, renovación de cartelería y corte de pasto en la rotonda de acceso. A pesar de los continuos reclamos, los vecinos se preguntan si las prioridades del gobierno municipal coinciden con las suyas. Los vecinos aguardan con la esperanza de que sus reclamos no caigan en oídos sordos. Crece venta de autotest COVID y el Dubarry pide uso de barbijo obligatorio en hospital. Mientras crecen nuevamente los casos COVID-19, desde la provincia insisten en la vacunación y se dispara la compra de los autotest en las farmacias, el Hospital Blas Dubarry realizó un cambio de protocolo y solicita la obligatoriedad del uso de tapabocas en el nosocomio. En tanto, la Confederación Farmacéutica Argentina, COFA, presentó un informe en el que muestra el crecimiento de la venta de los autotest de COVID-19 en el mes de enero de 2024. En la última semana, las ventas se cuadruplicaron. Hacían wheelie en moto, hirieron a un policía y fueron detenidos. 2 hombres de nuestra ciudad fueron detenidos por la policía comunal tras realizar maniobras peligrosas, fueron interceptados por los efectivos buscando evitar, dañen a terceros o provoquen un siniestro, además de ellos. Los sujetos se habían dado a la fuga ante el requerimiento policial por las maniobras peligrosas efectuadas. Los efectivos policiales son parte de la cuadrilla motorizada. En su intento de huida incluso hieren a un oficial. Ahora se dio intervención al AUFI 5.